8:16 de la mañana. La policía logró encontrar a un ciudadano que había sido secuestrado en su vivienda en una urbanización privada en la vía Salitre la madrugada del sábado por 10 antisociales quienes a bordo de 4 vehículos ingresaron de manera violenta al lugar. Veamos la siguiente nota. Ocurrió durante la madrugada de este sábado 2 de julio. Las cámaras de seguridad captaron la llegada de un motorizado vistiendo indumentaria similar a la que utilizan los policías. Se acercó a la garita y en poco tiempo sometió al guardia. De inmediato llegó otro desconocido portando un arma larga. Juntos sometieron a un segundo guardia y permitieron el paso de 4 vehículos en total. Una vez adentro, aseguran que los invasores incursionaron de manera violenta en uno de los domicilios de esa urbanización y procedieron a secuestrar al propietario de dicho inmueble. Secuestran aparentemente a un ciudadano y proceden a retirarse del lugar. Esta zona residencial está ubicada en la vía hacia Salitre. La Policía Nacional asegura que continúa con las investigaciones a fin de determinar quiénes serían los integrantes de esta organización. Es así que las unidades investigativas, específicamente de la Policía Nacional, realizan los respectivos trabajos investigativos en torno a esta novedad suscitada. De su parte, la administración de la etapa emitió un comunicado relatando lo sucedido y confirmando el secuestro de uno de sus vecinos. Ya durante la tarde de este domingo, la Policía Nacional hizo conocer que la unidad antisecuestro logró liberar a la víctima que había sido secuestrada. Se trata de un caballero a quien lo retuvieron con intención de solicitar dinero a cambio de su rescate. Producto de esta acción, detuvieron a uno de los presuntos implicados. Informó José Morales.